La polémica por la ley de salud mental está instalada en todos lados, a partir de casos resonantes de personas famosas. ¿Es cierto que la ley prohíbe las internaciones involuntarias? ¿Qué proponen los que la atacan y qué intereses defienden? ¿Falla la ley o fallan los gobiernos que ajustan sobre la salud pública y benefician a las corporaciones médicas y farmacéuticas? En este video de Prensa Obrera te queremos contar sobre la ley, cómo se gestó y cuál es la salida que vemos a los problemas que se plantean para su aplicación. Los casos mediáticos de famosos como Chano, Pettinato, Guantes, Matías Alé se combinan con las profundas secuelas psíquicas de la pandemia y la cuarentena. Todos los estudios revelan un aumento de lo que comúnmente se conoce como ansiedad, pero también de depresión y de consumo de psicofármacos. El acceso a un tratamiento en salud mental es casi imposible de afrontar para la inmensa mayoría de los trabajadores. Esto es responsabilidad del vaciamiento del sector público y de los negociados de prepagas y obras sociales. Pero ¿cómo se relaciona esto con la Ley Nacional de Salud Mental? La Ley Nacional 26.657 de Salud Mental, que vendría a regular el funcionamiento del área, se aprobó en diciembre del 2010 y fue tardíamente reglamentada en el 2013, luego de presiones de las corporaciones médicas para que la letra chica no afecte sus intereses. La ley tiene aspectos positivos y progresivos, especialmente en lo referente a los derechos de pacientes y la democratización de los tratamientos en salud mental. Estipula abordajes interdisciplinarios, interinstitucionales e intersectoriales para un proceso de transformación de la salud mental y de desmanicomialización. Para efectivizar estas transformaciones, un punto central de la ley es incrementar el financiamiento de salud mental. El artículo 32 establece que debe ser el 10% del total del presupuesto de salud. Ningún gobierno, sin importar su lado de la grieta, siquiera se acercó a esta cifra. Los pocos avances han sido experiencias aisladas y bajo la más absoluta precarización de trabajadores y profesionales de la salud mental. Predomina la tercerización en clínicas u ONGs de los amigos del poder, cuando ese dinero debería ser utilizado en poner en pie dispositivos alternativos, como las llamadas casas de medio camino, talleres de inserción laboral o, por ejemplo, residencias protegidas. Que ningún gobierno haya aplicado la ley de salud mental no es ingenuidad ni desidia. El Estado, con su inacción, está protegiendo los intereses del lucro privado en salud mental, de las corporaciones médicas y farmacéuticas y de la burocracia sindical, como la de médicos municipales, asociada a ella. Estos sectores corporativos reclaman ahora un ajuste aún mayor. Para ello critica la ley de salud mental y hasta falencias reales en el área, obviando que son ellos mismos los principales incitadores del vaciamiento en salud mental. En su cruzada privatista acompañan el lobby político y la cooptación de referentes con el alimento a los prejuicios que aún persisten en la población. Así, llegan incluso a desmentir descaradamente, por ejemplo, al afirmar que la ley prohíbe la internación involuntaria, pero lo que allí se establece es que toda internación debe ser autorizada por un equipo de salud mental, y ya no como era antes, por un juez o autoridad policial. Lo que quieren presentar como libertinaje, en realidad, es la restitución de un derecho humano fundamental. Ante una emergencia subjetiva, ser tratado como un paciente o usuario del sistema de salud y no judicializado como un criminal. Defendamos la ley desde la perspectiva de una salud pública y mental en un proceso de transformación social, la nacionalización de la industria farmacéutica y un sistema de salud público único y universal bajo gestión y control de trabajadores y usuarios.